Muy buenas a todos, soy Crusid y os traigo el capítulo número 27 de Need for Speed Heat para Xbox One X. Y bueno, supuestamente en el gameplay anterior terminamos lo que viene siendo el modo historia. Modo historia, ¿vale? No sé qué nos encontraremos, estamos en The League. The League es, bueno, pues este tema de las carreras callejeras. Y vamos a ver cómo se ha quedado la cosa, vamos a ir completando cositas durante estos gameplays, no sé cuánto durará más la serie, pero no creo que mucho más de 3, 4, 5 capítulos, no sé, semana que viene. Pues ya veremos, a lo mejor ahora llegamos aquí y... Y en la leche. A ver qué nos va a decir. ¿Se cuece por la ciudad? ¿Y en qué carreras nuevas podemos participar con estos privilegios? Vale. Vale, aquí tenemos pues dos misiones más de historia. Bueno, me gustaría ver de qué va la otra misión, pero es que no me dejan elegirla. Bueno, pues nada, no me dejan elegirla. Bueno, pues estamos aquí. Aquí hay... ¿Qué hay aquí? Tenemos una carrerita... Bien, pues nada, vamos a ir haciendo cositas, vamos a ir completando un poco lo que viene siendo todo, todas las pues cosas que podemos hacer y bueno, pues hasta conseguir nuestro coche deseado también. Estoy bajando el volumen un poco porque se le va un poco la pinza. Bueno, aunque si queréis que complete lo que son todas las carreras, todas las contrarreloj y todas estas cositas, y diciéndome los comentarios para que yo siga con la serie así como está. Vamos a ver qué tal nos va con el Porsche. El Porsche que nos ha dado muy buenos resultados, pero me parece demasiado corta la historia. En los otros me parecía más larga. Pero bueno, como tenemos la edición premium, supongo que saldrán DLCs con historia y tal. Así que no será la última vez que veamos a este Need for Speed aquí. Seguramente tengamos alguna expansión que podamos seguir disfrutando. Pues ya habéis visto esto de que va. No sé para dónde hay que ir por aquí. Curioso. Pues está un poco esto. Manga por hombro, ¿no? No sé para dónde hay que ir, no sé qué tengo que hacer. Un poco locurón, ¿eh? Un poco locurón esto. Uf.
atrás. Bueno, pues no está mal. No ha estado nada mal. A ver, dinerico. 33 segundos, le he sacado. 44 y bueno, pues bien. Bien, 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 bien. Vale, perfecto. Por aquí hay un este. Vale, sí, ocultar, recoger, muy bien. Aquí hay un salto de... ¿Cuánto dice que hay que hacer? 70 metros. Ah, sí, podemos hacerlo, ¿no? Pues sí, hemos hecho 99 y seguramente haya que hacer más, pero necesitamos un coche más potente para ello. Mira, aquí hay un flamenquito de estos, lo vamos. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora, me voy a dejar de chorradas y no vamos a ir a... No vamos a dar una vuelta, que te cagas, vamos a venir aquí. A ver qué nos... que nos muestran. Hoy voy a salir con... Voy a salir con... pues con estilo. ¡Guau! ¡Ah! Con el estilo... Madre mía, qué estilo. Qué estilazo tengo, ¿eh? Voy a hacer otra cosa. Vamos. Vamos a ver si lo podemos hacer así. Pero si lo he hecho para salir, yo joder. Bueno, vamos. ¿Bien? Sí, solo es que se me ha ido la olla y necesitaba a alguien que me calmara. ¿Qué ha pasado? Pasaba conduciendo por el circuito y juraría haber visto a Mercer liado con un coche. ¿Qué? Eso es lo que ha dicho mi cerebro. Así que he frenado en seco, he metido marcha atrás, he salido y he echado otro vistazo al tío desde el otro lado de la calle. No era él, solo un tío mayor con el pelo gris. Ni siquiera se le parecía mucho, pero yo estaba temblando. ¿Dónde estás ahora? He aparcado cerca de la playa. ¿Y si hubiera sido él? Ya no es. ¿Desaparecido? ¿Posiblemente muerto? ¿Y eso qué significa? Que se lo dimos a Torres. ¿En serio lo perdió? ¿O dejó que se fuera? ¿Es que te lo diría? No soporto no saberlo. Hay cosas de las que hay que olvidarse. Hicimos lo correcto. Él ya no está, de una forma u otra. E incluso si sigue vivo, el único sitio donde no aparecería es en Paris City. Vamos a salir. Relativamente. Bueno, sí. ¿Quién quiere estar a salvo si...? Tienes razón. Y si la tienes, la tienes. Lo dejaré estar. Gracias por escuchar a una loca. No hay de qué. Relájate. Bueno, pues eso. Es verdad. El Mercer ese lo desapareció y el que... Y es que no, hay cosas de la historia que no entiendo. Y el pavo este, el policía malote, que había al principio del juego, pues tampoco sé dónde acabó. No lo sé. La verdad es que no, ni idea de lo que pasó con él y cómo quedó la cosa. Muy bien. Más dinerico. Y llegamos a una de las partes de misión de historia. Bueno, yo considero que esto también es historia. Una historia o lo que sea. Pero bueno, vamos a ver. Potencial. Misión iniciada. Vamos a ver.
¿A dónde nos lleva todo esto? Al lío. Esta puede ser otra de las pistas para el showdown del año que viene. Pruébala a tope. Ahí estamos, un poquito por aquí. El coche de estos seis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás justo donde tienes que estar. Quédate ahí. La verdad que ha sido una sorpresa este juego. Tres vueltas, tío. Pues ya vamos por la primera. Pues esto sí que es largo, ¿eh? ¡Ostras! ¡Cómo me voy! Ah, vale. Pues primera vuelta. Se me ha ido el coche un poquitín. ¡Ay, guau! Wow, ¡vaya piña! Me escapa el primero. Uf, qué sufrimiento, ¿eh? Ahora más te vale no perder. Sí, lo estoy intentando, ¿eh?
por los pelos. Por los pelos. ¿Te ha gustado la pista, eh? Prueba una más y te conseguiré un kit de suspensiones. Prueba una más y te conseguiré un kit de suspensiones. Muy bien. Perfecto, perfecto. 5 minutos nos ha llevado la carrerita. Coche destrozado. Y bueno, uff, a ver si tenemos que conseguir más y más dinero. Has completado potencial. Y bueno, pues vamos a ver a nuestra amiga. Hemos, ahora que me acuerdo, hemos salido justamente del garaje que teníamos al principio. Qué malo es este coche para esto, eh. Maniobras en la montaña. 320. Vamos a ver. 320. ¿Tenemos algún coche que sea todoterreno de 320? Bueno, tenemos coches nuevos. Por... Este es... Campo a través. 215. Para... Para lo que queremos no nos vale. Tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar este coche. Pero aquí había una casa. Podemos ir a la casa. Podríamos ir aquí a la casa. Creo que está aquí. Y darle un poquito de potencia a nuestro 4x4. ¿Y cuándo vas a pillarte un sitio para ti? No le hagas caso. Que a saber. Mira, oh, no tampoco. Es que ya está el máximo este, ¿eh? A lo mejor el este, vamos a poner el super. ¿Qué diferencia hay? Pues mira, este que nos sube a 225. Luego, ¿tendremos super plus, 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 plus? No. Pero todo lo que tenemos es para correr en tierra. Igual que los neumáticos. Pero lo que sí podemos hacer es un cambio de motor. No podemos hacer nada. Vale. Elite Plus. No sé qué. No. No, pues lo vamos a dejar con 225. Ahora me van a sacar. Creo que me van a enviar donde estábamos antes. O sea, donde estábamos antes no. Madre mía, no pasa nada. Hago un viaje rápido y lo hacemos ahí bien. Pero 100 puntos son muchos puntos, ¿eh? Para... De diferencia. Sí, son muchísimos puntos. Míralo. Sabía yo que me iban a enviar a Sebastopol. Viaje rápido. Vamos allá. Bueno, esto está por ahí detrás. Sí. Aquí. Oye, si aún te interesa ese kit de suspensión. Sí, sí, ahora me están contando tu vida, vale. No te preocupes. Vale. Vamos a ver. Si podemos hacer algo con este coche en esta carrera.
Si no, seguiremos. Se me olvidaba. Buen trabajo entrando en Delhi. Ah, tirándole vale. Para el pelo a Mercer. Espera que no vayamos ahora a por ti. Me van a dejar, me van a humillar. Sigue pisando a fondo y no pares. Me van a humillar. ¿Te he dicho que te calmes? ¿O no? ¿O sí? Vale, es entrar. Yo entierro. Y a ellos se les va. Madre mía, tú, qué forma de darme hostias, ¿no? Pues no, no es fácil ganaros. A no ser, a no ser que yo pueda ir por cualquier otro lado y vosotros no. Que eso también puede ser. Convertir esto en un sprint no era tan buena idea. Eso también puede ser un hándicap bastante especial. De hecho, puedo ir. Línea recta a todos los lados, vosotros no. Esperaba más de ti en la carretera. No, claro, en la carretera no. Vamos, porque no vamos por una carretera, vamos por un camino. Madre mía, qué personaje. No, en cuanto haya una especie de carretera de asfalto, me vais a reventar. No solo tienes que ganarme a mí. Voy primero, lo sabes, ¿no? Creo que he ganado. No paras de ganar. Eso quiere decir que tenemos más que aprender. Creo que he ganado muy fácilmente. Con un coche 100 puntos menos. Pues sí, es el... Ah, bueno, había un 164 ahí. Bueno, no está mal. Me gusta este sitio. Si voy y preparo algo, ¿estarías interesada? Depende. ¿Qué me ofreces? Ahora que lo preguntas... Está a punto de perderse otro de esos envíos. ¿Más piezas? Coches. Te avisaré cuando esté listo. Coches. Muy bien, perfecto. Maniobras en la montaña. Vale, tenemos ya, mira, por ejemplo, como ya está también este señor, pues vamos para allá. Tenemos todo aquí, bueno. Y completamos todas estas misiones. A ver qué nos cuentan. Estaba nevando. Está nevando, está lloviendo. ¡Ostras! La casa, ¿eh? La
Casa de Dios. Nuevos eventos disponibles. ¿Por qué? Porque sí. Un viaje te espera. Cambiar coche. Y vamos a por nuestro Porsche. Y esto será lo último que hagamos en el gameplay de hoy. Y en el siguiente, pues... pues ya veremos, a ver qué pasa. Esta parte... he venido un poco por aquí. Si lo haces bien, le enviaré el kit de suspensión a Lucas directamente. Perfecto. Gira a la derecha adelante. Ahora ya conoces a Lucas bastante bien. ¿Crees que le gusta ser mecánico? Eso creo. Siempre está trabajando. ¿Por? Cuando se hizo cargo de ese sitio, dejó de correr. Del todo. Es un tío que ha corrido toda su vida. Y de repente, nada. Como te he dicho, está ocupado. Eso nunca detuvo a su viejo. Manteniéndolo... fíjate, estoy haciendo algo súper difícil. Que es mantener la velocidad detrás de él. No voy a tope ni mucho menos. Roberto llevaba el garaje. Crió dos hijos él solo y aún así ganaba carreras todas las semanas. Roberto era el señor limpio, el señor fantástico. No puedes esperar que Lucas llegue a eso. Roberto lo esperaba. Igual ese fue el problema. Y por eso yo solo corro por diversión. ¿De qué sirve conducir si no lo disfrutas? Di que sí. Bueno, aquí vamos. A 110. Gira a la derecha. Irán. 150. Qué ganas de apretar el acelerador, ¿eh? Este es el sitio. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta, qué nos muestran, qué nos ponen, qué hacemos. Entre montañas. Bien, pues somos 12, madre mía. Bastantes cochecillos. Esta cajera va a ser muy de derrape. Por aquí, ya voy primero. Otro derrape por acá. Para el otro lado. No me golpees el coche, por favor. Sí, porque que lo que no puede ser es que me esté dando golpes el otro. Esta gente no te lo va a poner fácil. ¡Dale caña! Porque
poquita ventaja ya, ¿no? Me estaban agobiando un poquito. Sacando bastante ventaja. Ya lo tienes, chavala. Así se hace. Ya es tuya. Mierda, me he quedado tan atrás que ni veo dónde estás. Claro, es que no. Menos mal, pues hemos ganado. Hemos probado la pista. Pues bastante. Y esta nueva suspensión ha encontrado un buen hogar. Ahora no pierdas de vista el teléfono. Pronto habrá carreras de mucho nivel. Hablamos cuando estés lista. Pues sí, 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 pues sí. Pues sí. Has completado un viaje, te espera. Y suspensión. Pro. Es que dan, no sé, objetos muy por debajo de lo que realmente necesitamos. Vale, y por aquí no hay más misiones de gente. Por la noche pues estamos igual. Así que pues nada, vamos a dejar aquí este gameplay de Need for Speed Heat para Xbox One X. Y ya sabéis, darle a like si os ha gustado, compartir el vídeo y poco más. Nos vemos en el próximo. Adiós.